otra vez tuve este sueño. Me pasa todo el tiempo. Es tan real. Estoy en México. Mi casa. Regresé. Mis ojos están bien abiertos. Y ahí estoy. Soy yo de joven. Este sueño siempre acaba igual. Estoy en mi cama empapado de sudor. Y me doy cuenta de que no puedo regresar. Si me regresara, ¿para qué sirvió todo esto? ¿Por qué se tardaron tanto? Es que había muchas filas, perdón. Ay, mami, te dije que ya no le pongas jugo. Papá. Paola, te guardé pollo en el refrigerador. También me alcanza para la comida de Ricky. Mañana. Buenas noches, señora. Buenas noches. Voy a pasar. Hola, señor. Buenas. Buenas noches. Con permiso. Me estabas engañando, ¿va? Párate, ven. Te voy a despintar. Ahorita ya te duermes, ¿va? A ver. A ver si así se te quita. ¿Duele? No. Es que no tengo... Iván. Oye. Muchas gracias por haberme invitado a pasar un rato con el niño. ¿Cuándo lo puedo volver a ver? Ya necesito unos tenis nuevos. Ya sé. Toma esto también. Sí, traes para el camión. Sí, tú no te preocupes, tú. Cuando me paguen, le compro los tenis, ¿sí? Te vas con cuidado. ¡Ey!
El mole, pendiente con el mole. Vamos. Cebolla, cebolla. Dame el mole de la dos. Ahora sí huele bien, chavitito. Pues, ¿quién crees que lo hizo? Tu papá. Oye, ¿y sigues con el molcajete, verdad? Claro, el mole se hace en metate o en molcajete. Prueba con la licuadora, ya te dije. Que no, que se amarga. Que no. ¿Quieres el secreto de mi jefe para que no se amargue? A ver. Sacando los jitomates de dorar ahí en el comal, luego los metes a la licuadora y así no se te amarga. Más rápido. Pruébalo un día y vas a ver qué sea. Se descompuso la palanca del water. Ya con arreglarla. Órale. Sí, señor. Ahí voy. Ahí voy. ¿Qué pasó, hijo? ¿Ya quedó arreglado el baño? Ya quedó al 100. Muy bien, muchacho. Oiga, ¿se acuerda, patrón, que usted me había contado del puesto de ayudante en la cocina, que cuando el Pedro se fuera me iba a tocar? ¿Qué cree? Regresó mi sobrino de Guanajuato. Le tuve que dar el puesto a él. Hay que ayudar a la familia. Ni modo, man. Pero lo llevaba esperando un año, patrón. Pues sí, pero hay gente que espera 4 o 5 años para poder entrar a la cocina. Resígnate, así es todo. Pero yo sí tengo un diploma. Yo sí fui a la escuela de gastronomía. Sí, ya sé, ya sé. Agradece que tienes trabajo. Hay gente que no tiene nada. Paciencia es lo que te falta. Paciencia. Hablamos la semana que entra. Llegaste temprano, ¿cómo entraste? Se la jalé a tu casero. No sabía que eso le gustaba a la viejita. Ay, pues no te sabes mis mañas. Así que esta es tu nueva guarida, ¿eh? Por teléfono me dijiste que era como una lata de sardinas. ¿Y no? No. No, es más como... como una caja de zapatos apestosa. Perdón, mi chula. Ay. Chula. Pensé que ya habías dejado al pendejo ese. ¿Te acuerdas de la Janet? ¿Cuál? La Janet. La del 21, la que era bien puta. Más puta que tú. No, que tú. Esa que se cruzó del otro lado. Que se cruzó con un chavo del 21. Que trabajan allá muy tranquilos, en una florería o no sé qué. Bueno, la cosa es que le manda mucho dinero a la familia. El pendejo del hermano se compró un camión en Ecatepec. Y la esposa se pintó de güera. ¿Por qué una rubia natural? Siempre llama la atención. Se fueron a Nueva York, chulito.